¡Ay, güey, ya me dio miedo! Pero tengo Zorf y tengo a Tlaloc, al diosito del agua de mi parte. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Turbo Fasto! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y continuamos aquí en la Isla Canela, en Pokémon Rojo Fuego, donde estuvimos un ratote ahí clavados, muchachos, clavados ahí en la mansión. Por cierto, déjame curar mis Pokémon por cualquier cosa. Estuvimos ahí en la mansión buscando y pensamos, la verdad, que había alguien ahí, pues básicamente... que estaba detrás de toda esa onda, esos pasadizos secretos y muchas cosas de Mewtwo y su pinche madre, ¿no? Un buen de cosas, pero realmente no, realmente el simplemente era una mansión ahí tirada, ahí hecha un desmadre y que donde pues, gente se mete ahí a hacer, por cierto, nos venimos aquí, al salir vamos, ¿va? ¿Qué les parece? De una vez, bueno, a ver, o de una vez, vamos a ver, muchachos. Hay que revisar, qué tal si nos dan... Era tercera puerta a la izquierda, ¿verdad? Qué tal si nos dan de una vez a... Y le dejamos el otro fósil, ¿no? Pero creo, sí, a fuerza. Creo que tengo que dejar un Pokémon mientras. Para traerme el otro. Vamos a ver, dejar Pokémon. Te voy a dejar tantito, mi buen Buff. Ahorita regreso, ¿eh? No te me espantes. Todo está bien, no te preocupes. Ah, por cierto, ahí como pudieron ver tantito... Atrapamos un Ditto, muchachos, en esa mansión. Lamentablemente no pudimos agarrar Ponitas ni Vulpix porque no están en esta versión, están en la versión verde. Pero bueno, ya, después conseguiremos a ver cómo demonios, pero lo conseguimos. ¡Tu fósil ha revivido! Sabía que era un Aerodáctil. ¡Vientos! Muchas gracias. ¿Quiere darle un mote? Claro, vamos a llamarle Dinosauriesin. Vamos a ponerle Dino, es que creo que era de roca, ¿no? Dino Rockino, como demonios, no. Rockino. Y así de una vez, ahí está, exactamente, quedó al puro pedo esa madre. Así que de una vez, ¿le podemos dar otro? A ver, señor, ¿le podemos dar? ¡Oye, ven aquí, chingado! ¡Hola! Soy científico. Sí. ¿Tienes algún? Sí, el Domo Arigato, Mr. Roboto, ahí está. ¡Mientos! Perfecto, vámonos. Ya quedó. Ya, ahí está, perfecto. Entonces al rato regresamos por él. Vamos a regresar al buen pues a Aerodáctil. ¿Para qué lo tenemos ahí a Dino Rockino? ¿Para qué lo tenemos ahí, va? ¿De qué nivel me lo dio? No, manches. No, mejor dámelo muerto, güey, si quieres. Rayos. Todavía que revives de cabrón a un pinche Mira, acá están los ditos, qué bonito. A un Pokémon extinto me pongo al pedo, no manches. Por eso me va como me va, muchachos. Soy muy exigente, demonios. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje Chencha. Les decía, entonces en la mansión encontramos una llave que sirve precisamente para abrir la puerta del gimnasio que se encontraba cerrado, ¿verdad? Así que de una vez, mira, ya podemos entrar. Eso, ya podemos entrar. Señor, buenas, ¿qué me espera? Dígame. Hola, aspirante al título. Blaine es un profesional de los Pokémon de fuego. Bájale los humos con agua. Más vale que lleves antiquemarra. Ah, se pone puercón el asunto. Pues chinga su madre, vamos a rifarnos. ¿Qué chingados? ¿Por qué no me retó este güey? ¿Eh? ¿Quién sabe? Esta máquina se ve sospechosa. Porque acertijo. Responde bien y abrirás la puerta a la siguiente habitación. Responde mal y lucharás contra un entrenador. Si prefieres reservar tus Pokémon para el líder del gimnasio, hazlo bien. ¡Vamos allá! ¡Ah, caray! Evoluciona a Caterpie y se transforma en Metapod. ¡Obvio! Oh, a ver, espérate. No. ¿Caterpie? El otro es Butterfree. Sí. ¡Eso! ¡Rayos! Respuesta correcta. Soy una computadora y me trabo a veces. ¡Adelante! Ahí está, vamos. Entonces, ¿no peleo contra ti o qué pedo? Yo era... vale, madre, creo que sí. Bueno, ya me tengo que rifar. Sirve que subimos un poquito al buen al buen Tortuguini. Porque anda bajón, muchachos, miren. Ahorita se muestran. Anda a nivel 41 o 40. Sí, 41, muchachos. Y la neta, está bajón. Porque ya después de esto no sé qué rayos pasa. No sé si ya tengo que ir a partirme el queso contra los chidos. O la verdad no recuerdo.
Pero vamos a ver, supongo que sí, ¿no? Pero mientras estos güeyes sirven de práctica, a ver que me suba poquito a poquito y vamos a ver qué onda. Lo único malo que le veo a mi plan en este momento es que no tengo nada para subir los pipis, muchachos. O sea, los pinches ataques. Mira, por ejemplo, surf tengo 15 nada más. ¿Creen que eso entre este güey y el último, o sea, el jefe, el líder, creen que exista 15 Pokémon para atacarlos? Porque si es así, pues venimos así, pero apenitas, apenitas. Yo creo que ahorita que están debilones, debería, en vez de gastarme los surfs, debería darles de mordida. Ay, cabrón. ¿Era Ninetales, decía? ¡Oh, sí! ¡Ah, cabrón! Pues si vienes bien armado. Yo hablando de que, pinches Pokémoncitos pedorros y no sé qué, ¿cuál? Te sacaste un pinche Ninetales ahí bien cabrón. Pero bueno, ya va listo. Sigue siendo de fuego y el agua está muy cabrón. Así que vámonos. ¡Vámonos al siguiente, demonios! ¡Me rindo! Y te doy 3,168 Pokédólares. ¿Cómo demonios no? ¿Tú también? ¿Tú también? Pero pues, a ver. No entiendo. ¿A fuerza tengo que contestar a estas madres? Pero no me retan. Oh, pues me podría saltar ese güey. Ah, pero necesito entrenar a Tortuguín y demonios. A ver, ya rápido. Hay 9 medallas oficiales en la Liga Pokémon. Pip, pip, pip. Ah, la madre. 9 medallas oficiales en la Liga Pokémon. Pues sí, ¿no? ¡Shit! ¡No, maldita sea! Ahora el pedo, ¿sí me van a abrir la puerta o tengo que intentarlo de nuevo? ¿Qué carajos? ¿O simplemente ganándole a este güey? Pues quién sabe, vamos a madrearlo, ¿va? A luchar contra Super Necio Avero. Bonita, mira. ¿Te traen buenos? Yo creo que sí voy a aplicar esa estrategia, muchachos. Vamos a morderlos, a destruirlos, a ver qué rayos. Para guardar los surfs para otra ocasión, ¿no? Bueno, no otra ocasión, sino más bien para el líder. Que seguramente tiene Pokémon muy powers, ¿no? Al menos que superen los 40 puntos de nivel, ¿no? Eso estaría muy loco. Pero ve, le ganamos sin usar surf. Stop. ¡Oh, Charmander! Venga, venga. Perfecto, perfecto, muchacho. Mira qué bonito está Charmander con un demonio. Muchacho, te ves sediento. Me caes muy bien, pero te ves como que te hace falta un vasito de agua. A ver, ahí te va. Abre bien la boca. ¡Tómala! Me caes muy bien, muchacho. Me caes muy bien. Qué gusto verte. Cuídate, saludas a tu mamá. ¡Vamos! ¿Quién más? Spyro anda creciendo, muchachos. No es por acá alertarlos, pero Spyro unos par de nivelcillos y ya tenemos un Dragonite, muchachos. Un Dragonite de hecho y derecho y bonito y genial, ¿eh? Aguado. Aguado con el licuado. Vientos, vientos. Vamos a aplicarle este combo. Mordidota, mordisquera. Y después demolición. Destruyendo a nuestros enemigos. Como no, che, Bulbix. Ahí quedó, ahí fue. Oye, este güey tiene muchos Growlites. Este güey sí se va a comer un surf, la verdad. Pero bueno, ya nos ahorramos 2, ¿no? En vez de aplicar 4 surfs en este momento, ya nos ahorramos un par. Tenemos todavía 11, bueno, 10 después de usar este. Ahí está. Ya está. Vámonos. Vámonos, que aquí se acabó esto. Más te vale que me abras la puerta, cabrón. Porque si me hacen salir del gimnasio y entrar otra vez, la vas a pagar muy caro, güey. No sé cómo. La verdad, no tengo ni idea, pero la vas a pagar muy caro, güey. A ver, a ver. Ah, sí. Sí, sí me abrieron la puerta. Otro cabrón. Oye, hay un chingo. A ver, háblame. Porque acertijo, dime qué demonios tengo que adivinar ahorita. Por favor. Evoluciona Poliwag 3 veces. Ah, chinga. Poliwag. Poliwag es Poliwag, Poliwhirl, Polymarch y... No, man, no sé. ¿Sí? ¡Demonios, no! Pues, ¿cuáles son, güey? Poliwag, que es la bolita esa con una colita. Poliwhirl. Y Poli... ¿Qué chingas? No sé. Pero seguramente ahí estuvo malo. No sé qué pedo. Luego lo investigo. Ahí está, Ponita. Vamos a darle un surf. Sí, chingas más. Es que Ponita me da frío porque se ha de tener ahí, por ejemplo, 2 que 3 poderes escondidos, ¿no? Nunca he tenido un Ponita, creo. Ojalá lo tuviera, pero en esta versión no se puede. O no, al menos no aquí, en este lugar. ¡Ya, se murió! Venga, ladrón Ramón. No hay quien pueda contigo. Pues la verdad, sí, pinches ladrones sí te sueltan un buen varo. Gracias, señor, gracias. Otro. Vamos a ver qué...
¿Qué demonios? Tú pregúntame lo que quieras, muchacho, que parece tan bueno, aunque vamos, hemos fallado dos y hemos atinado uno. Verte, a ver, hay que hacer esto bien. ¿Afectan los movimientos del tipo eléctrico a los Pokémon de tipo tierra? No, ese sí lo sé y no los afectan. A fuerza, demonios. Sé un poquito, tampoco estoy tan güey, muchacho. Mira, podemos saltar a ese güey. Aunque estaría bueno enfrentarlo, muchachos. Yo creo que hay que darle en su madre, ¿no? Yo digo que sí. Sí, porque ya les digo que le da puntos de experiencia al buen Tortuguini. Quiero que suba de nivel, que está muy bajo. Que yo pensé que iba a estar un mejor. Mira, pues es uno nada más. ¡Rápidas! ¡Ah, perro! O sea, tú eres primo del otro güey que tenía nada más un... No, este sí le tengo que recetar un surf, muchachos. ¡Vete! ¡Tranquilo, loco! Es que está muy rápido ese güey. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Vámonos, vámonos! Ahora hay que refrescar el ambiente porque este güey lo puso muy caliente. Es muy eficaz y ya se va el demonio. ¡Claro que che! Estamos muy cabrones. Es que Tortuguini es un dios. Y más si le ponen fuego. Pues imagínate. Ahí está. ¡Au! Dijo. Es que perdió 984 pokedólares, muchacha. A mí también me dolería un chingo dar esa cantidad. A ver, vamos a ver. Ya vi que no me retan así, así es que vamos a preguntarle a la máquina. Máquina, dime por qué demonios me haces hacer estos acertijos. Contéstame, vaya. ¿Son distintos los Pokémon del mismo tipo y del mismo nivel? A ver. ¿Son distintos los Pokémon del mismo tipo y del mismo nivel? ¿Sí o no? Sí, son distintos. ¡Ay, güey! ¡Oh, por Dios, no manches! Yo no sabía qué tranza, ¿eh? Pero bueno, ya nos saltamos a este güey. ¡Ay, otro! ¡Ay, pensé que ya era el malo! ¡Otro! Vamos a contestar la pinche pregunta. Y ya, si no, pues ya, ya lo retamos a ver qué onda. ¡Venga! ¡Pokemáquina, dime! ¿Qué transita? ¿Contiene la MT-28 tumba piedra? ¡Hijo de su madre! ¡Ahí sí te fallo! No, es que... ¿No, esa no la tengo? ¿O quién sabe? MT-28... A ver, no. Yo digo que no porque es como capciosa. Porque obviamente no está cabrón que te sepas todas las MT así de la nada. Yo creo que no. A ver. Sí, a ver, les dije. Maldita máquina, no me vas a engañar a mí, chingado. Te voy a retar nomás por pinche coraje. El fuego, ¿qué chingas por el H2O? ¿Quién sabe? Pero ese carnal anda dando respuestas obvias. Ahí, venga. ¿Cuántos surf tenemos? Esta es la clave en este momento, muchachos, porque estamos a puntito de enfrentar al buen Blaine. A ver, hay que morderlo, la neta, porque los surf nos van a hacer falta al ratito. Bueno, eso pienso, ¿eh? Te no me vais a madrear, ¿eh? Que no creo que me quemen porque la neta Tortuguini tiene una piel, muchachos. Así toda pinche húmeda, cabrón. Así toda pinche... ¡Se va a morir ese güey! ¡Mira, se va a morir! ¡Ay, cabrón! Por poquito se muere esa cochinada. Sí, mira. Ahí está, vámonos. Les decía, Tortuguini tiene una piel así viscosa, muchachos. Es como una especie de tortugota así asquerosa. Hey. Bueno, no es cierto, Tortuguini, tranquilo. No eres asqueroso. Pero, o sea, tenemos que coincidir en que está babas, hay babas. Vamos a aventarle un surf, porque la neta quiero deshacerme rápido de este güey. Porque tenía más Pokémon, ¿no? Tenía como 4 o 5, quién sabe, pero ya ahorita vamos a ver qué onda. Vulpix, adiós, muchacho. ¿Tienes algo más para mí? Ay, mira, ay, estamos a un puntito. Yo creo que ahorita con el jefazo subimos de nivel. Esto se acabó. Oh, mi Dios. Bueno, hay que retar a este güey para ver si subo de nivel, ¿no? He estado en muchos gimnasios, pero este es mi preferido. Ah, chinga, nunca te había visto. A ver, deja ver si te reconozco. No, eres ladronzuelo, Balín. Ladronzuelo Dacio. Sepa el demonio, ¿quién te puso ese nombre, muchacho? Qué mala onda. Yo te hubiera puesto Diego. O Daniel, ¿no? ¿No? Algo así, estaría chido. Ay, güey, ya se me están acabando los surfs, ni modo. A puro pinche mordisquero, güey. Puro mordiscón. Eso, fallaste, muchacho. Ahora, demolición. Pobrecito, que tan tiernito que se ve y le estoy dando una machaqueada, pero sabrosa, ¿eh? Bullpix ya se fue al demonio. Spyro sigue ganando puntos. Growlithe, ahí viene. ¿Ahí viene? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Pinche Dacio mandó su Growlithe. No tanto intimides, güey, es un perrito, mira qué bonito se ve. Mira su colita y todo esponjosita, todo. Y es como de... ¡Ah, oh, shit!
¡Es que es adorable! Dice el pinche Tortuguini, ¿no? Eso, ya ves, está más intimidado de nosotros, cabrón. No seas ridículo, pinche Tortuguini, también no te la jalones. Nada más porque te vas a subir de nivel no significa que ya... ¡Ey! No me zarandees así, de esa manera. Lo identificó. Ah, perfecto, muchacho. Qué buena onda. Ahora puedes identificar estos pinches colmillos. Órale, a la chingada, vámonos. Ya le ganamos. Subimos de nivel. Eso está bueno. Eso está muy bien. 42 vientos. Tortuguini intenta aprender danza lluvia. Ah, chinga. Pues a ver. ¿Qué ofrece danza lluvia? Según yo recuerdo, no está tan bueno. A ver. Refuerza los ataques de tipo agua durante 5 turnos. Pues igual estaría bueno. Es como aumentar tu poder. Pero bueno, vamos a cambiárselos estos de este. Porque este está bueno. Y este es un buen chingadazo. A ver qué dice. 75, 60, 95. No, más está muy... No, sí, refugio, ni modo. Agua por agua. Aprende, mi buen Tortuguini. Pon atención porque vas a aprender algo nuevo el día de hoy. Tortuguini aprendió danza de lluvia o danza lluvia. Imagínate, sería muy gracioso verlo acá rifándose su dancita como... Y ahí el pinche... Y de repente empieza a llover así bien cabrón. Sería hilarante, muchachos. Eso sería muy genial. Ahora sí, vamos directo y sin escalas. ¡Eso! No manches, que tengo que responder preguntas. No me chingas. Ah, no. No. Che, Pokémáquina ya me había espantado. ¡Uy! A ver, señor, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¡Ja! Soy Blaine, líder del gimnasio de Canela. Ah, chingas, de Canela. ¡Qué bonito! Con razón olía así. ¡Ah, bien rico! Mis feroces Pokémon de fuego quemarán a quien me desafíe. ¡Ja! Más vale que tengas anti-quemar. ¡Hijo de tu madre! Eso es una amenaza, ¿eh? Eso fue una amenaza y eso ya es cárcel, señor. Discúlpeme, pero eso fue una amenaza directa. Growlithe, perfecto, perfecto. Tengo Tortuguini. ¿Qué más quiero? ¡Ah! Hay que aplicar esto. Hay que aplicar lo de la danza de lluvia para que... suba. ¡Ay, cabrón! ¡Si es nivel 42 ese perrito! ¡Báilale, Tortuguini! ¡Báilale! Ha empezado a llover. ¡Bien! Surtió efecto, muchachos. Espérate, tranquilo, muchacho, tranquilo. Sigue lloviendo. Sí, pues es que nuestra danza está bien sabrosa, muchachos. Hay que surfear 7, a ver. Yo con que se mueran la primera y no ven que aparte está potenciados mis poderes de agua, seguramente con ese me chingo todo de sus pinches Pokémon, porque todos son de fuego. Venga, Tortuguini, eso es todo, Tortuguini. Ponita, nada más traes 4, güey. Nada más traes 4, muchacho. Sigue lloviendo. Es que funciona y funciona muy bien. Ve, surf, otro surf, órale. ¡Pum! Trágueselo, trágueselo. Para que te ahogues un ratito. Adiós, adiós, ponita. No, el gimnasio más fácil de la historia, muchachos. Y eso que es de los más pesados, supongo. Rapidash, venga, está cabrón. Entonces, si tiene Rapidash en este momento, ¿a quién tendrá? Ha de tener un pinche Moltres valiendo madre. ¡Ay, güey, ya me dio miedo! Pero tengo Surf. Y tengo a Tlaloc, al diosito del agua de mi parte. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Oh, desapareció ese hijo de su madre! ¿Qué fue? ¿What? Vamos a demoler. A ver qué. Ya vi. Es como volar. Oye, ese ataque nunca lo he visto en la historia de la vida. Rayos. No vuelvas a volar, cabrón. Ay, güey, pero no, tampoco me quemes. Espérate, mi piel viscosa, muchacho. Le haces los mandados. Los mandados. Yo creo que le voy a tener que dar una pocioncilla, ¿eh? Si no me va a desmadrar este güey, porque viene el bueno, viene el pinche... La verdad no sé quién demonios sea. Spyro, vientos. ¡Es Spyro! Nivel 49. Está a uno, muchachos, a uno de convertirse en Dragonite. Güey, vamos a tener un Dragonite bien bonito. ¡Arcanine! ¡Oh! No, no, venga, Tortuguini. Si tienes chance, desmádralo de una vez. Desmádralo. De una vez, ahora sí intimídate, ahora sí intimídate. Este tío está igual así de fluffy, de bonito, pero ya se ve agresivo, ¿verdad? Ahí sí tienes chance de decir, oh, hijo de tu madre, estás muy cabrón. Adorable, pero cabrón. Ahógalo, muchacho, ahógalo, órale. Se ve que tiene sed, mira, hasta está abriendo su boquita. Vámonos, adiós, 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 y se fue. Strike 3, estás ponchado, mi amigo Blaine. Destrozado, descalabaceado, estás ponchado.
totalmente hecho una calabaza, muchachos. Ese Blaine, ni para los mandados, muchachos, ni para el inicio, demonios. Me has machacado, correctamente lo acabas de decir. Me he quedado reducido a nada. Has ganado la medalla Volcán. Y 4,700 varos. Esos me caen muy bien. Muy bien, porque he comprado muchas cosas. ¡Ah! La medalla Volcán mejora las habilidades especiales de tus Pokémon. Mira, también te daré esto. Mira qué dadivoso el señor. Ya recibió la MT-38. Llamarada. ¡Oh! Llamarada es lo máximo en la técnica de las quemaduras. Se lo vamos a dar al buen Chems, muchachos. No la malgastes con Pokémon acuáticos. Pues sí, va a estar bien cabrón. ¡Qué buena onda, qué buena onda! Háganme preguntas ahorita que ya sé todo. ¿Qué es esto? Una foto del señor Blaine y el señor Fuji. Aparecen juntos con una sonrisa de... ¡Ah! Pues eres carnalito de Fuji. Yo lo conozco a ese señor, ¿sabías? Yo le salvé la vida, aunque él me diga que no. Pero bueno, ahí estamos. Adiós, muchachos. Un gusto haber peleado con ustedes. Me rifé, destruí este pinche lugar, lo desmadré, dejé mi marca, así como sáquense el demonio. Creo que no peleé con ese, ni con este, creo, no sé. Pero ahí está, ya lo logramos, muchachos. Vamos a decirle al señor que ya lo logramos. ¡Señor! ¡Ya lo logramos! ¿Cómo la vio? ¡Chad! ¡Has ganado en esa antorcha con patas! Ah, sí lo vio, mira, hay que poner mi nombre. Ahí está, el Gary Chad. Venga, perfecto. Nada más somos los dos únicos entrenadores Pokémon en toda la redonda. ¡Ah, no, no me reten! ¡No tengo! Ah, sí. Ah, y dije, no tengo a mi Tortuguini bien. ¡Anda! Pero si eres Chad. ¡Ey! Soy Bill. Que de tiempo, ¿no? Espero que sigas usando mi sistema para PC. ¿Cómo chingados, güey? Pues, ¿no hay otro? ¿Hay otro acaso? Si no, me tienes que contar. Oye, ya que hemos coincidido, ¿qué tal si te quedas un rato? Hay una islita hacia el sur llamada Isla Prima. Un colega mío me ha dicho que fuera. ¿Qué te parece? ¿Te apetece venirte conmigo? Pues de todas maneras ni sabíamos qué íbamos a hacer después de este capítulo, muchachos. Es que sí, vámonos, chingues, man. ¡Guay! ¡Pues venga! ¡Ah, caracas! ¿Venezuela ya vieron? Trajo su yate el carnalito. Sí, eso de tener acá un servidor de Pokémon, sí deja. Es como pinche Google de Pokémon. Es de que este cabrón es el pinche Mark Zuckerberg de los Pokémon. ¡Anda! El barco, el barco de mi amigo. Para que no lo asalten, digan, no, este güey tiene dinero, no. El barco de mi amigo ha llegado también. Lo ha mandado expresamente a Canela para que pueda ir a verlo. Pues vámonos, pélate, muchacho. ¡Uy! Mira nada más. Va hecho la chingada, muchacho. Me tuve que agarrar la gorrita para que no se me cayera. Bueno, ya estamos aquí. Esto es Isla Prima. Como indica su nombre, no es la única isla de por aquí. Mi amigo Celio fue el que envió el barco. Él es el encargado de la red local de la isla. Se pasa el día con eso. Bueno, que me enrollo como las persianas. Vamos a ver al pinche Celio, qué tranza. ¡Celio! ¡Ya llegamos, muchacho! Enfríate unas chevedeves que venimos con sed de la mala. Ahí está, mira. ¿Qué onda? ¡Bill! ¡Oye, Celio! ¿Cómo estás? Y el buen Celio. ¿Qué pasó, mi Bill? ¿Cuánto tiempo sin ver? ¿Cómo estás, mi hermano? No puedo creer que estés aquí. Pues claro, hombre, ¿qué tal? ¿Van tus investigaciones, demonios? Perdón, sí, es cierto, Chad. Este es mi amigo Celio, es un flipado con los ordenadores. Aquí entre nosotros, o sea, se le dice nerd, pero bueno, ¿no? Para no ofenderlo. Ahí está, Celio, te presento a Chad. Un pinche monoto inútil. Digo, perdón, te lo dije a ti. Aspirante a ganar la Liga Pokémon. Ya lo corrigió, así ya me gusta. Anda, fíjate tú, yo la verdad es que no soy un negado para los combates. O sea, ha de ser más... estudioso, ¿no? Pero oye, me alegro de conocerte. Bueno, cuéntame. ¿Qué tal va la máquina esa en la que estabas trabajando? Va bien acá, mi chavo. Pero pues es que estamos cortos, ¿no? Y no hay forma de conectar los PCs de aquí con tu PC. No manches, un cablezote así de Ethernet y vámonos. ¿Ah, no? Pues me dejas que eche un vistazo. Un segundo, oye, espérame tantito. Pues yo creo que podemos conseguir que funcione. ¿Me dejas que te ayude? Chat, oye, si te puedes ir a dar la vuelta porque estorbas aquí, ¿te importa esperarme un momento? O mejor, ¿sabes qué? ¿Me haces un favor? Cerca de aquí está Isla Secunda y hay un tipo que lleva los recreativos. La cosa es que le encantan las rocas raras y las gemas y esas cochinadas, ¿no? ¿Cómo ves? Los dos tenemos nuestras manías. Por eso estamos en contacto. ¿Te importaría acercarle este meteorito, porfa? Bueno, está bien. Pues ya qué, güey, ni modo que te diga que no, ni chance me dieron de escoger. Ok, ya lo guardé.
Y Celio me dice, Chad, toma, llévate esto si vas a ir a Isla Segunda. Obtuviste el tri ticket. Ah, es para que nos dejen subir en su yate, ¿verdad? Exacto, para subirnos al ferry que conecta entre islas. Con él podrás viajar entre las islas Prima, Segunda y Tera. ¡Ay, llévate esto ya, güey! ¡Ya tengo mi mochila bien llenota! ¡Pesa un chingo! Bueno, nos dieron al mapa. Es el mapa. Ahí está. Bueno, después nos vemos. Vete a dar una vuelta. Toma para unos gansitos y una Pepsi o algo así. Y dale recuerdos de mi parte. ¡Ay, ya me dieron la espalda los cabrones! Pues déjame curar a mis Pokémon porque ya vieron que se madrearon bien feo. Bueno, más bien, solo Tortuguini que anda cansado. Porque realmente así que digas, ay, cómo la pasó mal Tortuguini, la verdad, ¿no? Ese gimnasio fue el más fácil de la historia, ¿va? Pero bueno, aquí no conozco a nadie, muchacho. Me dejó como muy, muy acá, un locochón, ¿no? Me dijo, órale, vete, yo no conozco a nadie. A ver, vamos a hablar con esa chicuelona, ¿qué tal si hay oportunidad, ¿va? A ver qué onda. Ojalá pudiera intercambiar Pokémon con mi chica. ¡Ah, demonios! Uno aquí tratando de ligar, uno acá tratando de hacer conexiones con otra persona y me sales con que, ¡ay, es con mi chico! Tal demonio. Que vive muy lejos de aquí. ¡Oh! Y dejó la puerta abierta, ¿eh? Dijo, ¡ay, sí, mi novia! Pero, está lejos. Está lejos y no ve lo que pasa de este lado. ¡Ya nada más! ¡Ay, cara, esta me sonrojé! Déjame tratar de impresionarla. Deja voltear así con una mirada así de guapos y de... Hola. ¿Cómo te va? Chécate estos pasos. ¿Te impresioné? Creo que no, muchachos. Creo que ya la calabacía con esos pasos. Iba bien todo. Señor, dígame qué onda. En esta isla hay un volcán enorme. Hace poco entró en erupción. Ahora sería un buen momento para hacer escalada. Viejo loco, ¿qué no ve que acaba de hacer erupción y usted quiere ir a escalar ahí? ¡Ey! ¡Tú no eres de aquí! ¿De dónde vienes? Dice el morrito este. ¿Pueblo Paleta? No me suena de nada, güey. ¿Tú no conoces? ¿No has salido de tu colonia, hijo? ¿De tu barrio? Y me vienes a decir, ¡ay, sí, no te conozco! Ches monos feos. Ya me voy de aquí. Y también despedimos este capítulo, muchachos. En el cual fue muy productivo porque entramos a ese gimnasio y lo destrozamos totalmente. Lo hicimos bien, lo hicimos muy bien, muchachos. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y dar un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo regresaré mañana. Se me traba todo el pedo. Regresaré mañana con otro videito y en unos días continuamos esta historia que ya se nos alargó. Ya nos pusieron a hacer un buen de desmadre. Yo pensé que ya nos íbamos al final. Pero bueno, aquí dejamos esta onda. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Yo soy Chad. Bye.